una historia. ¿Es fanático de los autos antiguos? Sí, soy hincha de Chevrolet. Este Fórmula, da igual. Vino para comparar. Sí, para comparar, sí. Es muy bueno. Oh, este está hermoso, está especial. Está bien preparado. No, tiene, por lo visto, tiene equipo hidrógeno. ¿Siempre sigue al equipo de gente que trabaja con autos antiguos? Sí. Sí, sí, además yo tengo tres Fiat 600 y un 147 que los quiero restaurar. Bueno, me gusta. Que esté en esta onda. Dentro de unos 20 o 30 años, por ahí quien dice, está usted con sus autos aquí. Sí, que no. Y acá tengo, él es el dueño de un Fiat 600 y estos son dos pilotos chiquitos. Y siempre se combinaron lo que es el folclore con el turismo carretera. Es nuestro folclore mecánico este. Eduardo, siempre sos parte de las fiestas patronales. En este caso, visitándola, ¿qué le dirías a aquellos vecinos que todavía no se animan a ser parte de estos encuentros, de estas reuniones sociales? Y no, que tienen que venir, porque el esfuerzo que hace la municipalidad y toda la gente que trabajamos, aunque no seamos municipales, estamos trabajando para ello, es para el vecino. La verdad, hermoso. Estoy muy contento de ser orgullo de acá en San Miguel, porque soy de San Miguel y voy a morir en San Miguel. Y estoy muy contento, la verdad que estoy contentísimo. Bueno, hemos preparado algo muy lindo, muy bonito, todo esto que es la del Patronato de San Miguel. Lo hicimos de pasito, con todos pulmones, y veo que salió bastante bien. Pensaba que el tiempo no iba a traicionar, pero no. No nos traicionó, y mira qué hermoso día que está. Sí, sí, en el grupo vinieron gentes clásicos, son poco de acá de San Miguel, y después vinieron cupés del ayer, que son de fuera de San Miguel, siempre lo acompañan el grupo, de San Isidro, de Pilar, viene de varios lugares. Están siempre con nosotros ellos, cuando se le invita. ¿Cuántos días antes o semanas antes empezaron a trabajar para acondicionarlos y ponerlos a punto y que los coches hoy estén impecables? Se lleva tiempo, pero nosotros igual siempre lo tenemos en condiciones, es cuestión de sacarle la tierrita, echarle nasta y bueno, que arranque y ande. Víctor, estás feliz, se nota en tu rostro, en tu mirada, en tu voz. Pero, ¿cómo me traducís esto de ver a la gente así, con la boca entreabierta, sembrada? Que sería lindo esto hacerlo por lo menos un poco más seguido, la verdad. Porque tenemos autos muy lindos en San Miguel, muy lindos. Aparte del coche del turismo de ayer, los autos antiguos que tenemos nosotros con mi hermano y con un grupo que tenemos nosotros también en la parte que hacemos eventos de esta naturaleza. Y es algo que cuando uno te sale bien las cosas, uno se pone contento. Y más como esto. Y aparte con el intendente hemos sacado una foto. Es algo hermoso, precioso. La verdad que lindo. Bueno, ¿les parece que es un buen motivo este para celebrar más de medio siglo en la mecánica, que tiene mucho que ver para poder mantener esto? Muchos años en la mecánica y bueno, el esfuerzo que le hemos puesto, ahí estamos. La consecuencia, hacerle andar estos autos antiguos y hacerlo andar bien. Así que el esfuerzo. Y hay mucha gente que se sorprende en cómo andan estos autos, pero todo es a base de mecánica, de fierros, entendido, paciencia, todas esas cosas. Todo es un grupo. ¿Puedes tocar bocina? Se puede tocar bocina. No, pero el mío mejor. Suena mejor. Te dije que suena más fuerte.